Pese a que hubo un descongestionamiento en las filas de camiones varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, aún persisten los atrasos en las gestiones aduaneras en los diferentes países de la región, señala Marvin Altamirano. Siempre hay que hacer fila, no es de un momento de inmediato, siempre está atrasado. Pero además de eso, hay una situación regional que se ha complicado porque la mayoría o todos los países, sin excepción, aplicaron medidas recíprocas a Costa Rica en que los ticos solo ingresan por 5 días a todo el resto de los países centroamericanos. Incluso solo pueden llevar carga, no pueden cargar. Y eso generó que entonces, como en el caso de Honduras, también emitió otra resolución para que en Honduras solo puedan cargar para Costa Rica los vehículos que ingresan de Costa Rica y los hondureños. Entonces se ha dado una violación continua en todo este proceso a todos los documentos, a todos los instrumentos jurídicos regionales, donde nosotros teníamos, según hasta la fecha, libre contratación, libre circulación y libre competencia en la región. ¿Eso indica, don Marvin, que los acuerdos funcionaron o continúa la problemática en la frontera? El problema continúa y continúa en diferentes países. Por lo menos El Salvador siempre está con 72 horas para entrar y salir. Honduras mandó una nota del Consejo de Desarrollo donde solo los hondureños y los que entran de Costa Rica pueden cargar para Costa Rica. Entonces, en Panamá los ticos no cargan, en Nicaragua tampoco pueden cargar. Entonces, esto ha generado una violación de parte de todos los países en el proceso de la integración centroamericana. Expone que esta situación en su conjunto ha dejado una fuerte pérdida a las empresas de transportes de carga. Definitivamente las pérdidas, nosotros solo en los días que estuvimos ahí parados, hicimos un cálculo que nosotros anduvimos perdiendo un promedio de 100 millones de dólares esos días que estuvimos parados. Y como los ingresos han venido bajando por estas situaciones difíciles que se han dado, nosotros en este momento ya tenemos un cálculo que supera los 250 millones de dólares que deberíamos de tener por servicios de transporte que se han ido disminuyendo paulatinamente desde que arrancó el COVID. Marcos Medina, Noticias 12.